Y amigos, esta es la jugada que muchos están hablando. Y otras más donde Salah al parecer no le quiere pasar el balón a Luis Díaz. El colombiano se encuentra solo en la parte izquierda, pero Salah no le pasa el balón. Algunos tildan de bastante individualista al egipcio. Se ve incluso que Díaz le pide el balón, sin embargo Salah ni lo mira. Quizás el egipcio está un poco celoso que el colombiano le pueda quitar protagonismo en el equipo. ¿Y ustedes qué piensan? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Sin embargo, el colombiano pudo marcar el día de hoy y salvó a Liverpool por lo menos con un empate.